Bienvenidos a Elementos en este viernes ya 29 de marzo. Llegó el viernes y como siempre con muchas actividades para usted. Mi nombre es Lorena Saavedra, Adrián Peña, llegó el viernes. Llegó el viernes y hay mucho que hacer en la ciudad y fuera de ella también, por supuesto, que aquí les diremos dónde y a qué hora para que vayan agendando su fin de semana. Sí. Así es que quédense con nosotros en Elementos. Reabren espacio emblemático en Guadalajara. Micrófonos a disposición de las industrias culturales y creativas. Propuestas turísticas para las próximas vacaciones. Tres artistas reunidos entre cumbres y abismos. Actividades en PAOS GDL. Platicaremos del primer festival cultural Caminos. Y sobre la gira de cine ambulante en Guadalajara. Gracias por tu compañía en Elementos este viernes 29 de marzo. Y nos da mucho gusto que usted reciba la señal de Jalisco Radio a través del 630 de AM, a través de C7 Jalisco en el 17.1 y 17.2 y a través de la web en cualquier parte del mundo a través de c7jalisco.com. Iniciamos con el contenido de este viernes. Reabre en espacio emblemático de Guadalajara. A la tristeza y melancolía no las quiero en casa mía. Con esta frase de Santa Teresa, con la que les damos la más cálida bienvenida, porque si bien este edificio fue construido para invitar a vivir la paz, invitaba también la alegría. Santa Teresa siempre se opuso a las formas tristes como camino para acceder a la espiritualidad. Y esa es la intención de este renovado espacio, que fue el convento de las Carmelitas en Guadalajara. Con estas palabras, la presidenta del Consejo del Exconvento de Santa Teresita, Paz Rebeca Padilla, dio por inaugurado el recinto que albergará diferentes muestras artísticas, entre ellos la música coral y conciertos. Una ocasión muy especial, pues el exconvento se encontraba abandonado y en mal estado, por lo que desde hace varios años, tanto el presbítero de la parroquia Tomás de Híjar y la ciudadanía han trabajado para rescatarlo, acción que elogió el secretario general de Gobierno, Juan Enrique Ibarra. Muchas felicidades por esta obra, por este rescate para el patrimonio cultural, artístico de Guadalajara. Es algo que los zapatíos festejamos, que los zapatíos agradecemos, cómo con espacios de esta naturaleza se vigoriza nuestro centro histórico. Brevemente, Padilla hizo un recuento por la historia del exconvento, que en un principio cumplió las veces de recogimiento para las monjas dedicadas a la adoración de Santa Teresa de Padua, e incluso fue ocupado por las carmelitas. La reforma de este convento ha sido mi contribución a su esfuerzo por propagar los valores humanos que nos han de acercar a la experiencia mística tal y como ella la entendía. Por todo lo anterior, hoy nos llena de regocijo ofrecer a nuestra ciudad este bellísimo lugar, el exconvento de Santa Teresa, para la realización de eventos con historia. Actualmente las instalaciones se encuentran en un excelente estado en el que se encuentra con espacios adecuados para presentar espectáculos dancísticos, teatrales, exposiciones y más. Una joya de la arquitectura jalisciense, ahora apropiada por la comunidad en general como un espacio cultural. Este bellísimo lugar, que hoy corresponde al antiguo convento de Santa Teresa en Guadalajara, fue el segundo monasterio de la ciudad. Se concibió en 1617 y se concretó hasta 1695. Este magnífico recinto, concebido originalmente como espacio entregado al ambiente puramente monacal, no pudo sustraerse de los accidentados años por los que ha transitado la sociedad tapatía. Con imágenes de Charlie Cruz para Elementos, Gloria González. Micrófonos a disposición de las industrias culturales y creativas. Por lo general, el open mic se utiliza para comediantes, cantantes o poetas amateur. Pero en esta ocasión, bajo el término Open Mic, el micrófono se puso a disposición de las industrias culturales y creativas, emprendimientos artísticos, asociaciones civiles culturales, programas culturales, festivales y otro tipo de negocios involucrados en este sector.
bajo el formato Pecha Cucha, basado en presentar 20 diapositivas con una duración de 20 segundos cada una. 9 representantes de 9 proyectos tuvieron la oportunidad de presentarlo en poco más de 6 minutos y abrir un diálogo con otros colegas. Habló el jefe de Industrias Culturales y Creativas de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Diego de la Mora. Entonces estamos buscando realmente un espacio donde la comunidad creativa, cultural y artística de Guadalajara se pueda encontrar y pueda dialogar sobre sus proyectos, pueda recibir retroalimentación de otros creativos, creadores, y de esta manera pues también profundizar más en los temas que generamos como industrias culturales y creativas. La idea es que pues todos tienen buenas ideas y buenos proyectos y se pueden mejorar en cuestión de presentación para poder ser difundidos de mejor manera, y eso es lo que queremos apoyar. Una de las participantes fue Mónica Velar, académica del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, quien presentó la iniciativa Observatorio Creativo Guadalajara, conformado por otros docentes del grupo denominado 734. Ellos se han encargado de compilar toda la información referente a las industrias creativas para que esta posteriormente esté disponible para su consulta. Lo que estamos haciendo, bueno, es un grupo de académicos que pertenece al cuerpo académico propiamente, numerado como 734, y lo que estamos haciendo es el compilar toda la información que tiene que ver con industria creativa. Es una labor muy grande. Entonces tenemos apoyo también con estudiantes y becarios que nos ayudan a hacer toda la búsqueda de información, presentarla y después archivarla para que quede como un archivo histórico. Lo que hemos visto en los trabajos que han estado presentando, hay muchos que no sabíamos que existían, entonces nosotros nos podemos acercar, o sea, simplemente como parte de la sociedad, participar con ellos y en el momento que se pueda, pues hasta apoyarlos, ¿no? En el caso del observatorio, pues sería una cuestión de difusión, pero a lo mejor hay a quien le interesa como otro tipo de inversiones, ¿no? Quienes quieran participar deberán hacerlo a través de la dirección de correo electrónico industriascreativas.cultura@jalisco.gob.mx. Este encuentro se realiza el cuarto miércoles de cada mes en el edificio Arromis. Con imágenes de Carlos Cruz, Adrián Peña, Elementos. Vayan haciendo planes, vayan haciendo maletas, porque vamos a compartir con ustedes varias propuestas para estas vacaciones. El turismo en Jalisco va en aumento, al punto de superar a Baja California como un destino al que prefieren viajar los visitantes nacionales y extranjeros. Por este motivo y para potencializar los resultados obtenidos, dijo Rocío Lancaster, directora general de promoción turística de Jalisco, que se unieron a una de las plataformas en boga, reservamos.mx, y agregó. Nos unimos a esta estrategia, a esta plataforma que reservamos para continuar el trabajo de promoción. Y bueno, estamos a sus órdenes. Queremos ahora sí que tenga las puertas abiertas de la Secretaría y que vayamos hacia un mismo fin, ¿no? Queremos generar más trabajos, queremos generar más derrama en general para el Estado y pues seguir posicionándonos como ese Jalisco, ¿no? Acerca del objetivo primario de la aplicación, que puede ser utilizada desde una computadora o celular, el director de marketing de la plataforma, Nicolás Rojas, dijo. Lo importante es que la persona tome la decisión en Reservamos y luego pueda decidir si necesita comprarlo en la terminal, si confían en la terminal, o si lo compran en la página de línea, lo compran en Reservamos. Para nosotros lo importante es poder llevar al usuario Reservamos a que tome esa decisión. Generar rutas que incluyan no solo los 8 pueblos mágicos, sino también las diversas playas que pertenecen al estado, municipios con historia arquitectónica o de interés arqueológico y gastronómico. Son proyectos que ya se están trabajando en la aplicación, que con la ayuda de catedráticos y especialistas en turismo y tecnología, permitirán que las expectativas sean superadas. Trabajar de la mano con la academia, la parte de universidades, creo que hemos tenido poco a poco mejor capacitación, mayor personal preparado para atender la industria turística. La sociedad en general también, si creamos jaliscienses orgullosos, pues vamos a tener más promotores, más embajadores. La industria privada, obviamente, y por último es el gobierno. La unión de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco y Reservamos.mx producirá resultados a corto plazo muy tangibles, pues, por ejemplo, en el 2018 aumentó la demanda de viajeros a nuestra entidad en un 40% en comparación con 2017 a través de la aplicación. Invertirle, digamos, a un mismo proyecto, una misma bolsa. Estamos justamente en esa iniciativa que la vamos a lanzar en Tianguis Turístico, donde lo que estamos haciendo es identificar el mercado que compraría esa región o esa ruta, ese circuito,
y lo vamos a enfocar mucho también al mercado europeo o a largas estancias. Estamos hablando de un circuito de una o dos semanas donde se van beneficiados estos estados, y lo que hacemos va a ser una bolsa, un cooperativo, donde iremos a promocionar en diferentes países para ser mucho más eficientes. Es un producto nuevo. Con imágenes de Armando Peña, para Elementos, Gloria González. Y anuncian Señora México. Es el único certamen enfocado en señoras mexicanas. Los certámenes de belleza están considerados dentro de los concursos con más antigüedad en el mundo. Era una costumbre antigua elegir reyes y reinas simbólicos para las distintas festividades, en las cuales los ganadores representan las virtudes de la nación y otras ideas abstractas. La plataforma Miss Globe International, organizadora de concursos de belleza en diferentes partes del mundo, optó por expandir su franquicia y en 2017 se abrieron otros horizontes con el fin de internacionalizar aún más la marca con el certamen Señora Belleza México, que es el único concurso de belleza para señoras mexicanas enfocado 100% al empoderamiento femenino. La presidenta del certamen Señora Belleza México, Sveidy Kronbaker, nos platica. De aquí del estado de Jalisco van a resultar tres ganadoras. Una es la señora, la categoría señora de 25 a 39 años. La otra es la categoría señora clásica, que es de 40 a 50 años. Y otra categoría que se llama Señora Belleza México Elite, que va a ser designada por el director estatal. Esas señoras que resulten ganadoras se van a ir al certamen nacional que se va a llevar a cabo en el estado de Chiapas, del 20 al 28 de julio. Reafirmó que el comité organizador tiene el compromiso a ser como certamen no solo un escaparate para la belleza de la mujer, sino además ser una vitrina que promueva los recursos turísticos y empresariales de cada estado participante. En cuanto a la importancia de romper paradigmas por tratarse de un evento para señoras, dijo: como señora, también tenemos derecho a cumplir esa parte de nuestros sueños que quedaron pendientes. Por muchísimas razones, por diferentes razones. Nos casamos, decidimos tener hijos, decidimos dedicarnos a otra cosa o darle la oportunidad a otra aventura en lugar de cumplir alguna meta que teníamos de ser reinas de belleza. En este momento se está creando este certamen de belleza, no nada más para cumplir ese sueño de ser reina de belleza, pero para recordarnos y para redescubrir nuestra propia esencia. Previo al día del concurso, las candidatas participarán en diversos cursos y talleres de modelaje, expresión y emprendimiento, con el fin de que cuenten con mejores herramientas para su formación, ya que las ganadoras pasarán a la etapa nacional que se efectuará en el mes de julio en el estado de Chiapas. Y si usted, señora, está interesada en participar, es Víctor Rivera, director estatal del certamen. Bueno, y queremos invitar a todas las mujeres jaliscienses a participar en el certamen Señora Belleza México Jalisco, que cierra convocatoria el 30 de marzo. Para más información, visite nuestra página de Facebook Señora Belleza México Jalisco. ¿Qué dice? ¿Se anima? Con imágenes de Charlie Cruz, Lorena Saavedra, Elementos. Esto apenas empieza, todavía hay mucho que compartir con el público, Lore. Más adelante vamos a estar platicando sobre la Ruta del Peregrino y del primer festival cultural Caminos, para que continúen con nosotros, además de muchas propuestas e invitaciones muy especiales que les tengo. Así es, y bueno, ya sabe también la invitación para que sigan nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @elementosc7, en Facebook como Programa Elementos y también en Instagram como @elementosc7Jalisco. Siempre, Adrián, tenemos sorpresas para todos. Sí, así es, ¿sí? Que si no nos han dado follow y si no nos han dado like, este es el momento preciso para hacerlo, ¿no? Para que tardando. No se pierdan ninguna de esas sorpresas y ya saben que los consentimos mucho. ¿Hacemos una pausa? Vámonos a la pausa y regresamos con más. Para nosotros, estar en contacto con usted es importante. Nuestras redes sociales, en Facebook, Programa Elementos, en Twitter, @elementosc7. Elementos en la historia. En 1911, nace el arquitecto mexicano Mario Pani, uno de los más prolíficos, innovadores y vitales durante la época de mayor desarrollo y crecimiento del siglo XX.
En 1912 muere el explorador británico Robert Falcon Scott, tras haber realizado dos expediciones a la Antártida y alcanzar el Polo Sur. 1927, nace el científico inglés John Robert Payne, Premio Nobel de Medicina 1982 por su aportación en el descubrimiento de la prostaciclina. En 1940 nace la cantante brasileña de bossa nova, samba y jazz, Astrid Gilberto. Su éxito, La chica de Ipanema, la catapultó como una de las intérpretes más conocidas de una época de oro de la música brasileira. Gracias por continuar con nosotros en Elementos y ya tenemos a nuestro primer invitado en el estudio. Recibimos a Rodolfo Herrada, él es coordinador del festival y director operadora Ruta del Peregrino. Estamos hablando del primer festival cultural Caminos. Bienvenido, ¿cómo estás, Rodolfo? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lorena, por la invitación. Claro que sí, estamos gustosos de anunciar el primer festival Caminos en la Ruta del Peregrino, con una duración de 10 días, inició el 19 de marzo, termina el día de hoy precisamente, pero todavía hay algunas actividades. Y es importante destacar que la Ruta del Peregrino ha tenido una proyección internacional a través de los monumentos, de la arquitectura, de ese grupo de creativos que han participado de diferentes partes del mundo. Y eso ha permitido poner en contexto a la Ruta del Peregrino en el tema arquitectónico. Uh-huh. Ahora con este primer festival estamos buscando darle esa internacionalización en el tema literario. Uh-huh. Por medio de la operadora y a través de Antonio Rodríguez, nos invitamos a un par de poetas que vienen, Malvina Prior y Rafaela Hammer, a presentar un diálogo con poesía. Uh-huh. Entonces es parte de las actividades que estamos realizando y están ellas presentes aquí para tratar de llevar y de entrelazar esa cultura muy similar entre nosotros. Bueno, y por supuesto también es esa manera o ese aporte para todos los millones de peregrinos que acuden al santuario de la Virgen de Talpa, por supuesto. Se están empezando a abrir, estábamos platicando tú y yo, Rodolfo, pues muchas vertientes definitivamente. Además, por supuesto, lo sabemos, es la fe número uno, claro está. Pero además, con esta serie de actividades o este festival, que no solamente es poesía, nos platicas, hay por ahí, ha habido música también, compártenos. Sí, hay varias disciplinas. Iniciamos el día de la inauguración con un diálogo de la ruta, en donde hubo una serie de ponencias interesantes de la región, desde el tema de la raicilla, que también está tomando mucha fuerza como la bebida espirituosa de la región Sierra Occidental. Nos apoyaron también con conferencias en el tema religioso, el fervor mariano que hay en Jalisco. Claro, fueron dos días de ciclo de conferencias en el Museo Regional. A la par, hicimos también algunos eventos, paseos en carruajes en Ameca, un ciclo de cine. También toda la semana en lo que fue a Meca. Hicimos varios recorridos, fue el sistema Boca, que es bandas, orquestas y coros académicos por parte de la Secretaría de Educación, ofrecieron una función en Ameca y realmente eso ha permitido mucho entrelazar esfuerzos con los municipios, ver otra vertiente que hay, otra posibilidad de rescate, de destacar esta riqueza que tenemos en Jalisco a través de la cultura. A través de la cultura y la devoción. ¿Cuáles son los municipios que están participando en este festival? En este primer festival participó Ameca, Atenguillo, que también tuvo una serie de actividades y se enlazó con su Semana Cultural, lo que es Guadalajara. A las poetas también se visitaron San Gabriel con algunas series literarias, el tema de Juan Rulfo, visitaron Sayula. Cierran el ciclo el día de hoy aquí en Casa Azul, que están en Independencia 947, esquina Cruz Verde. Es una lectura de poesía, es parte de lo que se está ofreciendo en este festival cultural. En este primer festival cultural Caminos, que hoy cierra, pero todavía hay oportunidad, como ya tú nos decías, de participar, de formar parte de él y de verdad de darnos cuenta la enorme riqueza que tenemos en nuestro estado. Compártenos una página y bueno, aparte de esta actividad hay todavía otras más que nuestros amigos pueden todavía participar. Sí, vienen una serie de eventos. También estamos lanzando la segunda convocatoria de fotografía que se llama Los Rostros del Peregrino. El ver el reflejo de la devoción, del esfuerzo que hace, el grupo de familias que participan, parte de una devoción centenaria, pues es parte de lo que queremos
plasmar, ¿no? Plasmar. Esos, los rostros de la fe, del esfuerzo, de la devoción, quizá de la angustia también, ¿no? Sí, sí. Y de esa necesidad de llegar al santuario, ¿no? Así es. Ajá. Es una metáfora de la vida. Claro. Al final de cuentas, el recorrerlo implica un esfuerzo, implica sacrificios, como obstáculos, como te los vas presentando en la vida. Sí, claro. Al final tienes la recompensa. Y para el peregrino es plasmar, ver, contemplar a la imagen de la Virgen de Talpa, y una vez que atraviesan la basílica se les olvida prácticamente todo el dolor. Es algo difícil de describir con palabras, cada quien que lo ha vivido sabe expresarlo de manera diferente, pero es una vivencia que pues, les invitamos al público, que también ahorita que está la temporada fuerte de visita, sí, claro, es una oportunidad para conocer esta tradición que ha tenido una proyección más allá de lo nacional. Ajá, y que ahora también está muy bien arropada a través de la cultura, a través del arte y, por supuesto, de todas las opciones que hay definitivamente en nuestro estado. Muchas gracias sí. por estar con nosotros. Ya lo sabe, todavía se puede participar con esta actividad de fotografía. Vamos a plasmar sí. esos rostros de la fe de todos los peregrinos. Sí. Rodolfo Herrada, coordinador del festival y director operadora Ruta Peregrino, con el primer Festival Cultural Caminos. Ahí en redes sociales usted lo puede encontrar para enterarse muy bien de cómo está el programa para este que es el último día. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. En Elementos. Y nosotros continuamos. Lágrimas de agua dulce, teatro para niños, el martes a las 14:30 horas en Biblioteca Profesor Augusto Orea Marín, Cusantelmo, número 24, Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco. Entrada libre. Conferencia Las Estrellas, en el Planetario y Centro Interactivo de Jalisco, Lunaria, calle Carlos Pereira, número 790, Colonia Miraflores, el sábado a las 12 horas. Entrada gratuita, solo a conferencia. El domingo, puesta en escena para niños, La Niña de Mis Ojos, a las 17 horas, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, Avenida Periférico Norte, número 1695, boletos en taquilla. Los coros de Esperanza Azteca Tlaquepaque y Zapopan unirán sus talentos el miércoles en el Centro Cultural Constitución, Avenida Manuel M. Diegues, número 369, a las 20 horas, entrada libre. Y el diseñador de modas, Pablo Rojas, nos invita a su próxima pasarela. El diseñador de moda Pablo Rojas, reconocido en las grandes élites por su trabajo en alta costura, logrando que sus diseños los porten figuras del espectáculo en la alfombra de los premios Billboard, ser diseñador oficial de diversos certámenes de belleza en el país, patrocinador y asesor de moda de programas de televisión tapatía y de Netflix en la serie Club de Cuervos. Su trayectoria le ha llevado a experimentar en diferentes vertientes de la moda, aunque la alta costura es lo que más le apasiona y le solicitan en el mercado. Compartió. Siempre me gustó hacer cosas únicas y algo que se adapte a tu personalidad y a tu tipo de cuerpo. Ahora se me da la oportunidad de sacar una nueva línea que no va enfocada nada más en un solo estilo o en algo que solamente vas a usar en una noche, sino que es prêt-à-porter, lo puedes usar todo el tiempo, está listo para llevar. Acerca de la tendencia que marca la moda para el 2019, Rojas dijo. El coral y el menta son colores que vienen nuevamente muy fuertes y en cuestión ropa, cosas que sean un poquito más holgadas, no tan apretadas, algo más vaporoso y con más sensibilidad al cuerpo. A pesar de figurar a escala internacional, Rojas no deja de lado a la perla tapatía, por lo que este 29 de marzo presentará una línea de ropa que abarca cualquier estrato social. Una noche en la que también se realizará un bazar y los asistentes podrán admirar la delicada costura del diseñador. La nueva colección que habla sobre moda urbana, vamos a estar viendo varios estilos, algo fresco, algo acorde con la primavera. Vamos a tener distintos colores, distintas texturas, algo de animal print, también algo de dorados, y muchos colores como el menta, ya más vivos. La línea a presentar lleva por título Rara, con la que reafirma su versatilidad en el diseño.
Los esperamos este 29 de marzo en el restaurante Calvino a partir de las 7 de la noche. Es cupo limitado para que hagan su reservación. Con imágenes de Charlie Cruz para Elementos, Gloria González. Tenemos algo pendiente entre nosotros y ustedes, es la cartelera de cine y se las vamos a compartir más adelante, ¿no? Ajá, por supuesto, para que estén muy pendientes. Recordemos que es todos los jueves y ya lo habíamos prometido para el día de hoy, que íbamos a tener palomitas y todo. Pero además también vienen los documentales. Así es, vamos a platicar de esta gira de Ambulante. Así es. Continuamos entonces, quédese con nosotros en Elementos. Una sección de 42 obras de Pablo Picasso estarán exhibidas en Montevideo a partir de este viernes, siendo este un hecho sin precedentes. Picasso en Uruguay estará hasta el 30 de junio en el Museo Nacional de Artes Visuales. Ya estamos de regreso en Elementos, mucho que platicar de cine y vamos a iniciar con la gira de documentales Ambulante que inició el día de ayer en nuestra ciudad y me da mucho gusto recibir al programador y vocero Antonio Sirión. Bienvenido, gracias por visitarnos. Adrián, muchas gracias, muchas gracias a todo el auditorio. Qué bueno, es esta edición está dedicado, digamos que la temática es, son las ilusiones, ¿no? Ilusiones ópticas. Así es. Cada año escogemos un tema central alrededor del cual organizamos toda nuestra programación y ahora escogimos hablar de las ilusiones ópticas porque pues, es un tema que nos encanta, nos fascina visualmente, pero además tiene algunas matices conceptuales que nos ayudan a pensar el cine documental de otra manera, ¿no? Normalmente lo pensamos como un registro fiel, objetivo de la realidad y hablar de ilusiones ópticas nos hace ver que en realidad también se trata de construcciones, de juegos de percepciones, de interpretaciones o de miradas o experiencias sobre la realidad, ¿no? De ilusiones, pero también de desilusiones, ¿no? Y digamos que desde un aspecto mucho más crítico del cine documental. Claro, creemos también que en el contexto político actual de México, con el cambio de gobierno, también es muy importante mirar críticamente todos los dispositivos de la ilusión, ¿no? Con los que la gente se aboca a un cambio y después cómo empezamos también a desilusionarnos, ¿no? Entonces son, digamos, este tipo de miradas críticas que también tratamos de proyectar. Y entonces, bueno, también este componente afectivo de la ilusión, de cómo nos ilusionamos o nos desilusionamos de algo a través del cine, nos interesaba mucho plasmarlo en esta programación. Y digo, el género documental es un género riquísimo, un género que justo a eso nos incita, ¿no? A ser analíticos, a ser críticos, a ser más pensantes y a tener distintas referencias y distintas opiniones de las realidades, no solo de nuestro contexto, obviamente, ¿no? Sino de contextos muy distintos al nuestro, que es lo enriquecedor. Claro que sí, como bien dices, pues el cine documental es sumamente diverso. Dentro del género caben muchísimos tipos de películas, películas sobre deportes, películas para niños, películas más de corte histórico, de corte político, en fin, hay una enorme diversidad. Muchos críticos coinciden en que dentro del cine documental es donde más espacio hay para experimentar, para atreverse a jugar con nuevas formas, nuevas narrativas. Entonces, bueno, sí, es un cine que más allá del entretenimiento nos hace pensar, nos confronta con la realidad, nos obliga un poco a tomar postura, nos obliga también a discutir con los demás, a encontrarnos, a pensar sobre nosotros mismos y sobre nuestra relación con el mundo. Es una manera de hacer cine muy libre, pero, bueno, sin embargo, es de una manera muy disciplinada, debe haber muchísima disciplina, muchísima investigación y este año están celebrando su edición número 14 ya de Ambulante y lo hacen con más de 90 producciones. Así es, pues sí, se dice fácil, pero bueno, es toda una trayectoria, claro. La 14ª edición. A veces hasta contracorriente, ¿no? Sí, exacto. Cuando comenzamos hace 14 años no había prácticamente espacios para ver cine documental y hoy en día, digamos, hemos ido acompañando el auge del género documental. No solo en México, sino en el mundo entero. Hay muchas más producciones, mucha más calidad, mucha más diversidad temática y estilística. Y nos enorgullece mucho que Ambulante ha sido parte de este movimiento documentalista en el mundo entero. Y bueno, sí, en efecto, llegamos a Jalisco, que ha sido un aliado y una parada indispensable desde la primera edición. Comenzamos con 10 películas, 12, 14 películas, no recuerdo bien, girando por poquitos estados. Y bueno, y el día de hoy se ha convertido en una gira que recorremos
recorremos 8 estados de la República a lo largo de 3 meses y visitamos en cada estado muchos municipios. Aquí en Jalisco, bueno, siempre el público nos recibe muy bien, estamos muy contentos. Ayer inauguramos con una función al aire libre, gratuita, en la Plaza Fundadores, donde tuvimos más de 500 personas que nos acompañaron. Fue una función muy emotiva y tenemos una semana entera de actividades de aquí hasta el próximo jueves 4 de abril en 22 sedes repartidas en 4 municipios del estado de Jalisco. Estamos en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque y en Atotonilco. Y tenemos funciones, también nos enorgullece mucho decirlo, en todo tipo de lugares, en salas cinematográficas obviamente, pero también en museos, en escuelas, en plazas públicas, un poco con la idea de que si la gente no está yendo al cine a ver documentales o si los exhibidores comerciales de cine no proyectan documentales, claro, nosotros los llevamos a la gente, ¿no? Digo, donde esté la gente. Ya desde el momento de mencionar a Atotonilco, por ejemplo, supongo que si no, para nosotros a veces no es tan fácil consumir este tipo de material en las salas cinematográficas. Me imagino, por ejemplo, un lugar como Atotonilco es todavía más complicado. Entonces, hacerlo parte de esto me parece muy importante. La mayoría de las sedes son gratuitas. Sin embargo, hay otras que tienen un costo, pero son, digamos, sedes más específicas, ¿no? Claro. Como más, por así decirlo, regulares, ¿no? Exacto, son 3 sedes en las que no pudimos hacer las funciones gratuitas, pero aún así tienen un costo reducido. Y todas las demás actividades que tenemos son completamente gratuitas, justo con el objetivo de llegar a la gente que normalmente no ve este cine. El espíritu de Ambulante surgió con esta idea de regresar o devolver el cine documental a los lugares donde eran filmados. Y esta función en Atotonilco es muy especial porque presentamos un documental que se llama Caballerango, de un cineasta jalisciense, Juan Pablo González, que filmó en ese municipio y que la gente de ahí no ha tenido todavía la oportunidad de verla. Entonces, bueno, esa es una función muy especial a la que le tenemos muchas ganas. Y bueno, pues toda la programación de Ambulante está disponible en nuestro sitio web. Les recomendamos a todos los, a todo el auditorio que se acerquen a la página. Pueden ahí encontrar toda la información sobre las películas, las semblanzas de los directores, la información por sedes, por secciones. Repito que tenemos secciones de cine documental experimental, cine documental para niños, cine documental sobre música, nacional, extranjero. Tenemos una pequeña sección con los nominados al premio Oscar. Incluso está la ganadora, ¿no? Exactamente, la ganadora, Free Solo, que es una película que los va a mantener al filo de la butaca definitivamente, muy recomendable. Y también, muy importante mencionarlo, una sección que se llama Coordenadas, que comenzamos el año pasado, sobre cine documental hecho en cada uno de los estados que visitamos. Okay. Tenemos un programa doble con puros cortometrajes documentales de documentalistas jaliscienses. Muy interesante. Además, este año también está el Salón Transmedia, que digamos que es la parte pues interactiva, ¿no?, de los documentales. Así es. Además de las proyecciones, tenemos todo tipo de actividades, talleres, conversatorios, charlas, una cine rodada, por ejemplo, ¿no?, una rodada ciclista que termina con una proyección de cine, y el Salón Transmedia, que es también una de las apuestas más innovadoras de Ambulante. Comenzamos el año pasado precisamente aquí en Jalisco y este año, en vista del éxito obtenido, lo repetimos. Es un salón para explorar el papel de las nuevas tecnologías en las narrativas, diferentes formas alternativas de narrar y de contar historias a través de la realidad virtual, la realidad aumentada, y diferentes usos de dispositivos para hacer cine documental. Muy, muy interesante, están todos invitados, también tiene carácter gratuito el Salón Transmedia. Pues queremos invitarlos a que ustedes tampoco se pierdan esta gira de documentales Ambulante, que ya inició en la ciudad de Guadalajara, en 4 municipios de nuestro estado. Así es que consulten en el sitio web para que tengan detalladamente los horarios y las sedes. Y pues sí, ¿no? Volvemos a lo mismo. Los documentales nos presentan otras realidades, nos amplían nuestra perspectiva, nos abren la mente y sobre todo nos hacen empáticos, ¿no? Exactamente. Nos ayudan a conocer otros lugares, otras realidades, otras dimensiones y también nos ayudan a mirarnos a nosotros mismos, claro, de forma distinta. Ahora hay muchos documentales hechos, por ejemplo, sobre las comunidades o sobre las familias de los documentalistas, ¿no?, que son viajes como de autoexploración. Entonces, hay de todo, hay cancha para todo en el cine documental. Totalmente, sobre todo entender que no todos pensamos de la misma manera y no todos tenemos por qué pensar de la misma manera, ¿no? Por supuesto. Así es que invitados todos a Ambulante. Recuérdanos, por favor, la página web una vez más. Claro que sí, www.ambulante.org.org, y también en redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, Flickr, Instagram,
Instagram nos pueden encontrar muy fácilmente. Antonio Sirión, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, programador y vocero de Ambulante, invitadísimos una vez más, se los recordamos, y a ustedes los dejamos con la cartelera para este fin de semana. Esta semana en los estrenos de cine. Welcome, baby Dumbo. We're all family here. Dumbo, la nueva y gran aventura de acción real de Disney, dirigida por el visionario Tim Burton, desarrolla la entrañable historia clásica que celebra las diferencias, valora a la familia y hace volar los sueños. Max Medici, encarnado por Danny DeVito, dueño de un circo, vuelve a contratar a la exestrella Hal Farrier, interpretado por Colin Farrell, y sus hijos Millie y Joey, Nico Parker y Finley Hobbins, para que se ocupen de cuidar a un elefante recién nacido, cuyas enormes orejas lo convierten en el hazmerreír de un circo en aprietos. Pero cuando descubren que Dumbo puede volar, el circo hace un regreso triunfal y atrae al persuasivo empresario V.A. Vandeveer, Michael Keaton, quien recluta al peculiar elefante para su nuevo y exuberante proyecto de entretenimiento llamado Dreamland. Dumbo vuela hasta lo más alto junto con una encantadora y espectacular acróbata aérea, Colette Marchand, con la actuación de Eva Green. Hasta que Holt descubre que debajo de su brillante apariencia, Dreamland está llena de secretos oscuros. Las dos reinas explora la turbulenta vida de la carismática María Estuardo. Reina de Francia a los 16 y viuda a los 18. María desafía la presión de volver a casarse. En lugar de eso, ella regresa a su natal Escocia para reclamar su legítimo trono, pero Escocia e Inglaterra están bajo el reinado de la cautivante Isabel I. Cada una de las jóvenes reinas contempla a su hermana con miedo y fascinación. Rivales en el poder y en el amor, mujeres regenentes en un mundo de hombres, ambas deberán decidir cómo jugar el juego del matrimonio versus la independencia. Determinada a reinar como mucho más que una figura decorativa, María afirma su derecho a reclamar el trono inglés, amenazando la soberanía de Isabel. Traición, rebelión y conspiraciones dentro de dos cortes pondrán en peligro ambos tronos y cambiarán el curso de la historia. Las consecuencias de una posible invasión alienígena a la Tierra es la premisa de la nueva cinta de Rupert Wyatt, una historia de suspenso y ciencia ficción en la que se muestra un panorama post-apocalíptico. La rebelión. Esta película nos lleva a Chicago 10 años después de que una fuerza extraterrestre llegase a la Tierra e impusiera orden. A cambio de mantener la paz, eliminar el crimen, los invasores controlan el mundo con mano de hierro. La película nos mostrará las dos caras del conflicto, desde los colaboracionistas hasta aquellos que reniegan de lo sucedido. Wyatt se ha encargado de escribir el guión junto a Erica Binney. El reparto de esta película está liderado por John Goodman, Vera Farmiga, Ashton Sanders, Madeline Brewer, Kiki Lane, Jonathan Majors, James Ransone, Carlson Baker, Alan Rock y Kevin Dunn. Sony lanza un remake de la cinta mexicana de acción de Gerardo Naranjo, Miss Bala. Esta versión estadounidense titulada Miss Bala sin piedad es protagonizada por la actriz de padres puertorriqueños Gina Rodríguez, famosa por la serie Jane the Virgin. Es ella quien toma el relevo de Stephanie Sigman en este remake del drama criminal de 2011. La historia gira en torno a Gloria y cómo descubre una energía que nunca pensó que tenía cuando es arrastrada al peligroso mundo del crimen fronterizo. Para sobrevivir, necesitará todo su ingenio y fortaleza. El reparto se completa con Ismael Cruz Córdoba, Anthony Mackie, Aislinn Derbez y Matt Lauria, entre otros. Con Penélope Cruz y Javier Bardem como protagonistas, Asghar Farhadi compuso un drama costumbrista español desde el punto de vista de un iraní. Una fórmula que resalta los tics más evidentes del modus vivendi de los españoles. En los pasados Goya, todos lo saben, obtuvo 8 nominaciones. Laura viaja con su familia desde Buenos Aires a su pueblo natal en España para una celebración. Lo que iba a ser una breve visita familiar se verá trastocada por unos acontecimientos imprevistos que cambiarán por completo sus vidas, pues se encuentra con su antigua pareja, quien ahora tiene una novia. Adrián Peña, Elementos. Elementos en la historia. En 1943 nace la poeta mexicana Gloria Gervitz, traductora de autores de la talla de Ana Akhmátova y Samuel Beckett, entre otros.
1982, muere el compositor alemán Karl Orff, conocido por su cantata escénica Carmina Burana, estrenada en 1938. 2001, muere el pianista y compositor estadounidense John Lewis, líder de la Modern Jazz Quartet, agrupación que le dio fama a nivel mundial. En 2006, muere el poeta, ensayista, dramaturgo, artista plástico y crítico mexicano Salvador Elizondo, integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Bueno, es viernes y como todos los viernes viajamos a través de la magia de este medio hasta Puerto Vallarta con Esmeralda Vega para que nos comparta todas las actividades culturales para este fin de semana. Esme, ¿cómo estás? Muy bien, Lorena. Muy buenos días a todo el público que sintoniza Elementos. Un gusto poder entrar en contacto con ustedes desde nuestro puerto. Recordemos que el 27 de marzo pasado fue Día Mundial del Teatro y aquí en Puerto Vallarta hay mucho teatro para disfrutar este fin de semana. Por ejemplo, la compañía de teatro Perro Bravo termina sus puestas en escena del Pequeño Pony, una obra de Paco Becerra con las actuaciones de Samantha Dueñas y César Bravo bajo la dirección de Alain Perrault. La cita es en Plataforma 322, producción Arte y Cultura, este sábado 30 de marzo a las 8 de la noche. El día de hoy a las 7:30 ahí en Aquinos Teatro se presenta Hasta, que participa César Bravo, Sandra González, Rigo Mejía, Celeste Inocenti y Ramiro Daniel. Es una obra de Ramiro Daniel Briones, quien ha presentado desde el año pasado 10 puestas en escena para festejar los 10 años del grupo de teatro Boa Viagem. Así que el festejo termina el día de hoy, obviamente continuando con más teatro. César Bravo estará presentándose hoy en Hasta y mañana se presenta en El Pequeño Pony. También hay más teatro. En Teatro Vallarta se presenta La Mujer en Tiempos de Cólera, una obra con causa social, donde participa Soledad García, Adriana Millán, Lucy Bobadilla, Sustena Medina, Dania y Karen Castillón y la bailarina Lucy. Así que es una opción más para disfrutar el día de mañana a las 19 horas. Y la música también se disfruta aquí en nuestro puerto, donde un compañero de nuestra estación cultural, productor de Jalisco Radio Puerto Vallarta, Gustavo Fernández, estará participando en el show de Fito a Sabina, ahí en La Gata, junto con Alejandro Muraira. Es una noche bohemia con un recorrido musical por las canciones de Fito Páez, Joaquín Sabina, Pedro Guerra, Jorge Drexler, Andrés Calamaro, Serrat, Gustavo Cerati, entre otros. Esto será ahí en La Gata Café Foro, que se encuentra en el centro de Puerto Vallarta, con invitados especiales como Lobo Estepario, por ejemplo. Esta es la información desde Puerto Vallarta en este día viernes, casi fin de mes. Esme, muchísimas gracias. Definitivamente jugosa la propuesta para este fin de semana de Fito a Sabina. Suena bastante bien y con ese marco allá en Puerto Vallarta. Gracias, Esme. Y por supuesto, tendremos contacto la próxima semana. ¡Qué belleza!, ¿no? Y las mejores puestas de sol en Puerto Vallarta, Adrián. Con ganas de transmitir desde ¿verdad? Allá. Vamos planeando. Pues podríamos sugerirle a nuestra productora, ¿verdad? A Celine Guzmán. Y tenemos más información, Lore. Ahora vamos a compartir con ustedes lo ocurrido en la primera consulta de este 2019 del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. El tatuaje es un medio de expresión tanto para los tatuadores como los tatuados, un fenómeno social al que el Consejo Estatal para las Artes, SECA Jalisco, ha puesto en la agenda, por lo que abrió una consulta pública en la que se recabarán opiniones de la sociedad en general con el fin de fundamentar si es que el tatuaje es un arte efímero al que se le incluye en las manifestaciones artísticas, a apoyar por parte del SECA, explicó el presidente de dicha instancia, el doctor Efraín Franco. Es necesario someter a consulta pública entre tatuadores, entre la comunidad artística, cultural y la sociedad abierta, cómo consideran el tatuaje, qué función tiene el tatuaje en sus niveles culturales artísticos y si el tatuaje como disciplina, como técnica, puede ser o debe ser o no apoyado con las becas que otorga el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. La primer mesa de diálogo se realizó en el exconvento del Carmen, de la que habló el artista Dan Montellano, consejero de la Comisión de Artes Plásticas del SECA Jalisco. En esta tuvimos a especialistas en el tema, sociólogos, tatuadores,
público interesado en esta manifestación que ha tenido gran relevancia en los últimos años. Creo que el resultado ha sido muy interesante. Hay posturas que convergen principalmente en que el tatuaje debe ser ya reconocido y aceptado como una expresión cultural sin ser estigmatizada. Por su parte, el doctor Franco dijo que se pretenden, a partir de esta apertura de la consulta pública que culminará el 9 de abril, se reúnan al menos 500 opiniones, debidamente llenadas y sustentadas dentro del sitio secajalisco.gob.mx, un ejercicio democrático en el que el Consejo se basará para tomar una decisión e iniciar programas para la profesionalización del tatuador y considerar el ingreso al catálogo de manifestaciones artísticas que puedan recibir una beca por parte de la institución. Por ello, Franco instó a la ciudadanía a participar y compartió parte de lo que durante la mesa de diálogo se habló. Sí, se manejó, sobre todo el doctor Marcial habló de que Guadalajara es el tercer centro urbano a nivel internacional donde hay más tatuajes, más tatuadores y se está convirtiendo en una verdadera empresa cultural. Y habrá que mencionar que el foro no ha terminado, no ha concluido. Queda abierto, hay un portal donde están varias preguntas para que participe la comunidad, para que participen los tatuadores, los portadores, los promotores y otros elementos que tengan interés en dar su punto de vista. Para Elementos, Gloria González. Y en compañía de familiares, amigos, colegas, Horacio Padilla ingresó a la benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Destacado por su trayectoria como académico y científico, doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara, el médico Horacio Padilla Muñoz presentó dos trabajos de ingreso a la benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco. El primero, breve, lo tituló Centinelas de la Salud y el Hospital Civil, al cual se refirió como un proyecto casi autobiográfico, para después dar paso al principal, Fray Antonio Alcalde a la Humanidad Doliente. Es la expresión de un gran mural que hicimos cuatro con Jorge Monroy, o sea, en la parte posterior de la consulta externa del Hospital Civil. Y está relacionada con una petición que la unidad editorial de la Universidad de Guadalajara me solicitó. Esta investigación se desprende del libro Utopía y Acción de Fray Antonio Alcalde, presentado en la pasada edición de la FIL Guadalajara y para el que escribió uno de los 20 textos que lo conforman. Siempre quise estar dentro de la benemérita Sociedad de Geografía. Hubo un tiempo en que estaba no como miembro, sino como un amigo de un grupo cultural que se llamó el Jacobo Gálvez. Y aquí estuvimos pues un año, dos años, hasta que alguien, no quiero decir nombres, nos corrió y ya no volvimos. Y hace 6 meses, 10 meses, me invitaron a ser miembro honorario de aquí de la sociedad. Y ahora me están invitando para ser profesor, miembro titular. Así es como en compañía de amigos, familia y colegas se dio la bienvenida a este nuevo miembro de la benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco. Con imágenes de Carlos Cruz, Adrián Peña, Elementos. Con más información, en PAOS GDL, cuya sede está ubicada en la Casa Taller José Clemente Orozco, se realizó el conversatorio Archivo y Memoria, en el que participaron los artistas Carlos Rank y Guadalupe Rosales. Un tema en el que los dos artistas han trabajado durante algunos años y en los que encuentran interesantes puntos sociales en torno al tópico. Explicaron. Discutir qué es o qué puede ser un archivo y la idea de memoria desde la práctica artística. Explorar el cómo el archivo y la memoria no competen solo al ámbito catedrático, sino que al ser retomados por el artista se transforma en un sinfín de posibilidades, señaló Rank. Que las conversaciones van a estar grabadas en video, en foto, con fotos, y quiero que la gente también
cuenta sus historias en esa forma, pues, para que se pongan a pensar que cómo estamos diciendo nuestras propias historias para que hagan history. La instalación de una biblioteca unipersonal es la pieza que Rank propone para que el público reflexione acerca del tema. Traje archivos de Los Ángeles, son dedicados a los adolescentes que crecieron en Los Ángeles en los 90s. O sea, van a ser como revistas, flyers, video, fotos, y está enfocado en la comunidad mexicana en Los Ángeles. Con imágenes de Armando Peña, para Elementos, Gloria González. Y bueno, pues estamos llegando al final de una emisión más de Elementos. En este viernes, Adrián, como siempre, se nos va como agua y mucho que compartir todavía con nuestros amigos el próximo lunes. Esperemos que hayan tomado nota, y de no hacerlo así, tienen otra oportunidad porque nos pueden ver en la retransmisión sí, a las 9 de la noche. Y bueno, pues para que estén pendientes de toda la programación y también en nuestro canal de YouTube, síganos C7 Cultura, suscríbanse y estén al pendiente ahí de todas las emisiones de Elementos. Así es. Disponibles. Y también nuestras redes sociales, regálenos un like en Facebook, nos encuentra como Programa Elementos, en Twitter como @ElementosC7 y también en Instagram como @ElementosC7 Jalisco. Por supuesto, la próxima semana, muchos invitados, mucho que compartir con nuestro público, ¿no? Así, San Juan Project. San Juan Project, que está presentando un nuevo material, nueva producción discográfica. Aquí los vamos a tener con los detalles. También tendremos la visita de Tina Ross y pues muchos invitados que ya les estaremos revelando conforme vaya avanzando la semana. Nos vamos a ir preparando ya para las vacaciones con muchas actividades que hay en nuestra ciudad y también en nuestro estado. Así es que acompáñenos, que pase un extraordinario fin de semana a disfrutar de todas las actividades culturales que tenemos en Jalisco. Adrián Peña. Lorena Saavedra, saca la fiesta, ya es fin de semana. Venga ya. Y ustedes también, chicos, aquí en el estudio. Adiós.